Uy, está sonando la campana por ahí. Este niño tiene 6 años. Con ayuda de muchas personas, ha desarrollado muy bien sus sentidos. ¿Usted no anda guante? No. Sin embargo, uno de ellos lo perdió tiempo atrás. A él me diagnosticaron un cáncer muy en la vista. Por ese motivo, él lastimosamente perdió la vista. Al principio fue bastante difícil, fue muy duro para nosotros como papá. Fue un golpe bien fuerte. Pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios, hemos salido adelante y hoy estamos muy orgullosos de él. Él fue parte de los cientos de niños que participaron de una celebración navideña que año con año organiza la Asociación Salvadoreña de Padres y Amigos de Niños con Cáncer. Y realmente para que los niños estén en un ambiente diferente al hospitalario, al cual pues... Pasan ahí hasta 2 años y medio, ¿verdad?, en tratamiento que dura la enfermedad, diferentes tipos de cáncer. Cada año el Departamento de Oncología del Hospital Bloom recibe 200 nuevos casos de niños con cáncer. El mayor porcentaje de estos se llega a curar. De cada 10 niños tenemos seguro que 6.5 se salva. ¿Las edades? Las edades son preescolares. Tenemos edades de niños pequeñitos, recién nacidos, pero no es mucho número. La mayoría de niños son preescolares. Las finanzas para atender a esta población son pocas. Por ello, la asociación se ha convertido en una institución clave para ayudar tanto a los pacientes como a los familiares. Si usted quiere colaborar con quienes padecen de esta enfermedad, se puede acercar al Departamento de Oncología del Hospital Bloom o llamar al teléfono 2225-4114, extensión 1431. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.